Bueno, buenísimos días, buenísimas tardes o buenísimas noches, corredores y corredoras del mundo, deportistas en general. Hoy tenemos con nosotros en Historia de Vida Sana a... José Luis Mateo. ¿Y de dónde vienes, José? Soy de aquí, de Almería. Y nada, pues cuéntanos un poco, ¿cuánto tiempo llevan esto de la carrera? Pues... ¿con el tema del ejercicio? Sí, vengo de hacer deporte casi toda mi vida y al final pues me gustó esto del run y efectivamente aproximadamente llevo ya unos 10 años. Hoy vamos a ver una historia sobre todo de motivación y aprendizaje. Y ahora vaya a ver por qué. Empecé sin querer, conocí a un club de Paquillo Fernández, Run 04, me incorporé con ellos y al final ingresé en el Club Deportivo Zapillo y soy socio de ellos y bueno, y cada vez me gusta más el deporte y lo llevo metido en la sangre. O sea, que te consideras una persona activa. Pura y dura, ¿no? Sí, sí, yo siempre he sido activo y sigo siéndolo y quiero seguir siendo. Muy bien, más o menos dentro de esto del deporte y demás, y tu rutina, ¿cuántas horas son las que podrías dedicar o las que dedicabas desde que empezaste así de media a la semana, más o menos? ¿Lo pues, que suele hacer a la semana? Sí, 4 o 5 horas semanales siempre he intentado hacerlas, puesto que... se estrena un día sí, un día no, a veces dos días sí y uno no. Para que te conozcan un poquito más, porque claro, muchos de los que hay al otro lado, pues hay veces que por una simple lesión, una pequeña tendinitis, una sobrecarga, una molestia, un algo, pues ya están echándose las manos a la cabeza, parece que va a acabar el mundo porque no van a poder ir a hacer la media maratón de turno. Y con esto del aprendizaje quería explicaros pues lo que nos va a contar un poquito José Luis, porque una cosa es una pequeña lesioncilla o algo, o algo como lo que a él le sucedió hace aproximadamente un año o así. Sí. Entonces, pues que nos cuente él personalmente. Bueno, vamos a ver, un poco largo, pero vamos a hacerlo corto. Yo era un corredor bastante aficionado, surgieron varias enfermedades, una de ellas pues muy harta de decir, me detectaron posiblemente un cáncer de estómago. ¿Con ese cáncer qué quería decir? Pues que el digestivo me aconseja que me quitara el estómago entero. Eso causa muchos problemas, eso causa problemas de cambio radical de tu vida, de tu deporte, de tu familia, de tu trabajo. La alimentación hay que cambiarla, todo, todo. Es un transcurso, una cosa de tu vida muy dura. Y eso bueno, es de la noche a la mañana, como quien dice, ¿no? Algo sí, que bueno, claro. Se madura un poco, pero que algo que en sí, pocas semanas, ¿no? Ya te ves de repente... Efectivamente, esto se te hace muy rápido y cuando te pasa, pues tienes que superarlo. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que le dije yo a los digestivos es que yo quería seguir haciendo deporte, que yo el deporte tenía que seguir porque lo llevo desde siempre y lo quería. Haciendo rutas, intentando volver a las carreras con el ánimo de la gente, con uno mismo que se tiene que motivar mucho. O sea, tú te has automotivado totalmente durante toda esta temporada, que has tenido un ciclo ahora de adaptación de entre 6, 8, 10 meses, ¿no? Totalmente, y totalmente. Y hasta hace poco que estabas corriendo aquí, pues como podéis estar viendo ahora mismo en la imagen aquí en la carrera está el Cortijo del Fraile y demás. Efectivamente, la carrera del Cortijo del Fraile, pues ha sido mi primera carrera oficial después de la operación. No me vi mal del todo, he tenido mucho ánimo de la gente y eso te motiva y eso te llena también. Bueno José, pues a día de hoy, ¿cómo son tus rutinas? Lo que a nivel alimenticio, deportivo, ¿qué es lo que ha cambiado de 10 meses a ahora? Alimentarte, la alimentación no es como siempre, tienes que hacer pequeñas cantidades. Hay un transcurso de mucha adaptación hacia el intestino porque el alimento entra en otras situaciones. Te produce muchas contras porque te puede dar por vómitos, te puede dar diarrea,
estás tan campante, estás tan bien, te tomas un pequeño bocadito de manzana o de plátano y te puede producir un dolor de barriga inmenso. Tienes que superar muchas trampas en ese aspecto. O sea, que tu metabolismo es como si luchase con la ingesta de alimentos que tienes que comer, porque al final las células, tu cuerpo en general necesita nutrientes, ¿no? Y tu cuerpo lucha por esa adaptación o algo así. Efectivamente, es una lucha que tienes que tener entre tu intestino, tu alimentación y aportar mucha fuerza mentalmente para superar todos esos problemas que te está ocasionando el no tener el estómago, porque todo entra en crudo, no entra elaborado y tú tienes que superarte y estás bien. Y cuando a lo mejor va una carrera, nunca vas a ver como antes. ¿Cómo que va tú, a reaccionar? Efectivamente. No, pues antes tú llevabas una preparación, pero hoy en día, en un determinado momento, en un café, medio sorbito de café, te puede cambiar tu estado, tu estado de la persona de ese momento. Sí, sí. Entonces, en ese aspecto es muy complicado. Para todos los que nos estáis viendo, os animo a que veáis la forma de superar pues una enfermedad tan fuerte como el cáncer, que hay que superarla, que hay que animarse, y aparte de eso, que muchas veces no le prestamos atención a la salud, simplemente que porque tenemos una pequeña ampolla en el dedo ya queremos dejar de correr. Uy, no tengo esto. No, a la salud y llevarlo lo mejor que uno pueda y rodearse de gente que te da ánimo y tú mismo mentalmente, pues superación día a día. Valorar el día a día sobre todo, ¿no? Lo que es a nivel deportivo, que pues eso, que no nos quedemos en el hoy de cómo estoy ahora, si estoy mal, si no puedo hacer esta carrera o la otra, si me duele un pie o no me duele un pie, y sí. Hay cosas muchísimo peores, ¿no? Efectivamente. No sé. Muy bien, pues para nosotros esta historia ha sido una historia de motivación pura y dura. A nivel de así de objetivos que puedas tener o algo este 2019 o cosas que te gustaría hacer y demás, José. Pues sí, me gusta, soy competitivo. El primer objetivo era volver a correr, cosa que ya estoy disfrutándolo. Y para seguir, pues quiero intentar superarme todo lo que pueda para intentar llegar a un nivel muy próximo al que tenía. No sé si mi cuerpo y mis circunstancias me lo van a poder permitir, pero evidentemente yo lo voy a intentar. Hemos empezado de cero y a continuación pues vamos a intentarlo todo lo que podamos, con la ayuda de compañeros, amigos, colegas y de todo. Pues ya sabes que nos va a tener aquí para lo que necesites y lo que haga falta, y que motivación no te va a faltar, eso seguro. Pues ya habéis visto, esto es una historia de superación y una historia de las tantas que pueden haber en el mundo, que al final no somos el centro del universo, que hay muchísimas personas, cada uno con sus problemas, su situación y sus circunstancias, y que tenemos que intentar salir de esa zona de confort y de esa conformidad a veces que tenemos de ay, es que me duele, es que me pasa esto, es que me pasa lo otro, que de todo se puede salir, y lo que más importa en todo esto es la cabeza, psicología positiva y a tope siempre, ¿verdad? Perfectamente explicado. Muy bien, caballero, pues algo más que decir. Pues nada, ánimo y que nos vemos en las carreras. Ahí que está, es nuestro tío. Sitio de vernos. Eso es. Carreras. Y que ya sabéis que tenéis que venir a entrenar las carreras. Hay que venir estrenado. os invito a todos que suscribáis al canal Comunidad Vida Sana. Es totalmente gratis. Pues bueno, corredores y corredoras del mundo, ciclistas, deportistas en general, ¡hasta luego! Disfruta de cada día, de cada momento, de cada instante, porque tal vez un día ese momento haya terminado. Corredores y corredoras del mundo, deportistas, ciclistas, personas que sois amantes del deporte, nunca dejéis vuestra pasión y en lo que creáis. ¡Hasta luego!